Opa. Uf. Se me va a salir el corazón. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums, temporada número 2. Yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería o Xavi para todos los amigos, agradeciéndoles a todos ustedes que están aquí conectados y que lo siguen haciendo semana a semana. Ya saben, el nuevo horario de estas reacciones es de miércoles a sábado, uno tras otro el día. Entonces usted puede colocar ahí la alarma en sus celulares, en el recordatorio, que de miércoles a sábado a las 3 de la tarde hora Miami está saliendo estos videos. Y pues estoy colocando también los previews para que ustedes pues los vean antes de que salgan en vivo y pues se emocionen, ¿no? Así como yo me emociono cuando los estoy haciendo y cuando los estoy sacando. De antemano, si no lo ha hecho, pues gracias si usted ya se suscribió a este canal, pero si no lo ha hecho, la invitación es a que lo haga. Suscríbase, Javi en la batería aquí en YouTube, y denle a la campanita para que le lleguen los recordatorios de cada vez que yo hago estos videos, si usted pues no lo tiene presente. Pero ya sabe, el schedule, el horario es de miércoles a sábado, 3 de la tarde hora Miami. Todos miércoles, jueves, viernes, sábado va a salir videos, nuevas reacciones que ustedes mismos han sugerido y me siguen sugiriendo. Entonces muchísimas gracias. También me puedes seguir a través de Facebook, Instagram y TikTok, Javi.batería. Ahí estoy subiendo otro tipo de contenido pues más del día al día, la rutina, bueno, cosas que subimos los influencers. No me enteras yo para nada de eso. Pero entonces, bueno, de una vez a los comerciales del día de hoy. Y el comercial de hoy, pues nada más nada menos que las entrevistas que he hecho a bateristas de verdad. No es que yo no sea un baterista de verdad, pero estos bateristas son más de verdad que yo. Son bateristas profesionales que a los que tuve el placer y el privilegio de hacer entrevistas en vivo a través de Instagram Live el año pasado. Y pues algunas las he hecho este año en persona, ya que pues las restricciones del COVID no están tan fuertes como antes. Entonces he hecho estas entrevistas a estos increíbles, fenomenales bateristas, donde pues aparte de hablar batería, hablamos de todo, de la vida, de cómo llegaron allá, cómo hicieron para llegar a los lugares que están, entre otras muchas cosas más. Entonces pues son como veintitantas entrevistas, todas de más de una hora, de media, más de, perdón, como de una hora, y hay unas que sobrepasan la hora. Entonces son entrevistas que usted no se puede perder y que va realmente a aprender muchísimo, y es contenido que no encuentra en ningún otro lado, solo aquí en Javi en la batería. Entonces pues ahí lo tiene, ahí está el comercial, y cerramos este comercial y hablamos de una vez del baterista que voy a reaccionar hoy. No, gracias a ustedes, Aaron Spears. Que no conocía a este baterista, gracias a la persona que me lo sugirió. Realmente no recuerdo quién fue, no lo anoté, entonces perdóneme si usted lo sugirió y no lo estoy mencionando, pero pues Aaron Spears, ¿no? Wow, quien no conoce a este baterista, vamos a reaccionar a este caballote de una vez por todas. Vamos a cambiar la cámara acá. 1.2 millones de visitas, obviamente, del 2019. Esto es Siljan Live, featuring Ghost Note Band. Qué excelente nombre para la banda esta, ¿no? Entonces pues de una vez, no hablemos más, cero propaganda, y de una vez a este video. Please welcome the blockbuster Aaron Spears. Aaron Spears. Sí, y este, bueno, este Siljan Live como que fue una serie de grabaciones que ellos hicieron, ¿no? Y esto fue cuando, bueno, la semana pasada le hice la reacción a Thomas Prigent, que también estuvo aquí en este Siljan Live. Entonces imagínese la locura de esto, ¿no? Vamos a eso. Sí, el mismo bajista, son la misma banda de Ghost Note Band con estos increíbles bateristas, ¿no? So, la banda, yo ya sé, es fenomenal, y los bateristas, pues ni qué hablar, ¿no? Okay.
Okay. Le está haciendo como un shuffle, ¿no? Y al principio la parte como... So, parece que cambió el tiempo también. Sí, creo que cambió el tiempo. Pero bueno, lo primero que yo me fijé que hablando de Ghost Note Band, él estaba haciendo un montón de Ghost Notes, ¿no? Genial, es Aaron Spears. Y los chops, no se ha tirado un chop así genial, pero pues esperamos que se tire el chop del siglo. Entonces sigamos con esto. El tipo súper relajado, ¿no? Cerrados. Esto huele buenísimo, huele a que este tipo se va a enloquecer en cualquier minuto, pero estamos ahí en la orillita. Uno les ve la cara, ¿no? Cuando están así como relajados y no es un groove fácil, ¿no? Pero el tipo lo hace ver así como que relajado en la cara, como que, ya, yeah, whatever, esto es lo que sea, estoy haciendo un groove aquí. Pero ahí es cuando están así relajados es porque lo que se viene va a ser cañón. Pero no está mal. Siento como que hay un bombo ahí que está chocando con la banda y es como ese drag que está haciendo que como que se siente como fuera de onda con la banda, pero es lo que yo estoy sintiendo, no es que sea malo, es como se siente como que no va con el bajo, pero pues es brutal, ¿no? El grupo buenísimo. Ese. Brutal. Upa. Ese chop es brutal. O sea, este loco es genial. Qué lindo es el chop, ¿no? Y es que me parece tan brutal porque no tiene, o sea, no hace todo como la fusa completa o el sextuple completo, sino como que es una combinación ahí rara, pero funciona. Entonces, como que es desarmado, pero es desarmado, es como una brillante cosa que solo él la entiende. Y es conforme, consistente con estos grooves, ¿no? No es un groove cuadrado, el chan, chan, cha, cha, chan, chan, chan. Como que hay muchas síncopas, ¿no? Entonces el chop de él también está muy asincopado, como tratando de hacerle el espejo a lo que está pasando melódicamente, ¿no? Que es brutal. Olvídense, este loco se va a volver. El niño se asustó. Yo quedé como el niño. Y así como que, no, yo no hice nada. Coño, man, qué brutal. Sí.
Aquí están pasando como 30.000 cosas rítmicamente hablando, ¿no? La melodía obviamente va a ser ritmo así compado. Chan, 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 chan. Y te manda para otro lado, ¿no? Y este loco, Aaron Spears, está en otro, en un shuffle loquecidísimo, ¿no? El conguero también está haciendo un excelente labor ahí como intermediando la vaina, que está dando como cierta base a la locura de un lado y a la locura del otro lado, ¿no? Y el conguero está ahí como ok, yo, I got you guys, you know, estoy aquí haciéndole la base a todo el mundo, porque está complicado. Eso es lo que hablan muchos músicos del lenguaje musical. Hay un punto donde el lenguaje musical tiene tantos niveles, layers, como le llaman, tantos niveles que en la superficie parece ser una cosa, pero esta gente está conectada a otro nivel y uno está en un compás, el otro está en otro compás, o sea, como tres compases diferentes andando al mismo tiempo, pero todo llega a ser unísono y suena fenomenal, ¿no? Total. Y armónicamente también hablando, ¿no? O sea, la melodía y la armonía, o sea todo está brutal en esta orquesta, ¿no? Orquesta. Hay unas vainas que están sucediendo ahí armónicamente que están brutales, ¿no? Se notan esas tensiones ahí en la armonía, bien jazzeras, bien funkeras, obviamente. Se me va a salir el corazón. Uf, cabrón. Opa, sí. No. Y vea, y el man está tranquilo, como no pasa nada. Se encendió este loco, man. Definitivamente el lenguaje que tienen estos locos está a otro nivel, ¿no? O sea, usted y yo hablábamos español, esta gente está hablando 7 idiomas diferentes, ¿no? Brutal, o sea, todo lo que este tipo está haciendo habla por sí mismo y es un lenguaje en sí mismo, ¿no? En todo lo que está haciendo. O sea, no se escucha para nada monótono y eso es lo increíble de estos locos, ¿no? Wow, brutal. Sí, los aplausos, los aplausos del público. Otros aplausos. Sí, no. Muy brutal. Vamos una vez con mis comentarios finales. Los comentarios finales. Comentarios finales, amigos, damas y caballeros. Aaron Spears, wow, es que es un brutal este tipo. Este tipo se pasa, está en otro planeta. Está por allá en no sé, Júpiter, una vaina así diferente, ¿no? El lenguaje musical y artístico de este loco están a otro nivel, por lejos de muchos. Algo que estaba pensando antes de terminar esto y hablando del percusionista, aquellos que han tocado o han tenido el privilegio de tocar con un percusionista o alguien percutivo al lado, la labor del percusionista se hace más difícil cuando hay un loco de estos haciendo cualquier cantidad de figuras y uno tiene que mantener el ritmo, ¿no? O sea,
como uno tiene que estar ahí súper, súper, súper enfocados, manteniendo el ritmo, porque a la hora que uno se le vaya lo vivo y se pegue a lo que este tipo está haciendo, se va todo al piso. Entonces, aplausos también al percusionista, no sé cómo se llama, pero brutal, brutal, por esa labor tan estupenda de mantener el tiempo ahí a base, ¿no? Aaron Spears es un brutal. Aaron Spears, pues, ese tipo, o sea, es un brutal, o sea, ¿qué puedo decir? Es un re brutal. Y hay que aprender mucho de este tipo y como realmente como utiliza todo este lenguaje de tercillos, de fusas, de amalgamas, de vainas así heavy, es que uno no, yo no entiendo. Si usted lo entiende, déjenlo en los comentarios, porque yo realmente no entiendo cómo este tipo está subdividiendo tanta cosa dentro de un compás irregular, ¿no? Que está haciendo la armonía de la banda. Yo estaría pendiente como de seguir la pero este tipo se va al espacio y vuelve y entra en el uno y por eso la gente se queda así como ¿cómo hace para entrar en el uno después de hacer toda esta pirueta, ¿no? Creo que es eso, pero bueno, increíble baterista. Gracias a todos ustedes, que a la persona que lo recomendó, realmente no me acuerdo quién fue, pero muchísimas gracias. Solo me deja decirles que pues nada, conéctense, síganse conectando, suscríbase si no lo ha hecho, cuéntele a todos sus amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí conectados, me divierto muchísimo con estos videos y pues con todos sus comentarios. Dejen los comentarios, coloquen sus opiniones, nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre les digo, gracias por mucho, perdón por tan poco. Bye.